Galopadores. Puedo probar el saboteador con ellos. Debo acercarme en silencio. No he pasado por esto para que me aplaste un rebaño asustado. Hostil. Parece casi manso. Creo que podría cabalgarlo. Allá vamos. Buen chico. Eso me gusta. ¡Ya! 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 ¡Cabalga! Mucho mejor que andar. Tengo que intentar sabotear otras máquinas. No todas sirven para cabalgar, pero seguro que les encuentro un uso. ¡Cuidado! ¡Más cerca! ¡Más! Barl, supongo. ¿Es cosa mía? ¿O has cruzado la puerta a lomos de ese galopador? Así es. Es una larga historia. Me lo imagino. Corren tiempos extraños para quien sobrevive. Pues claro que te reconozco. Aloy, la paria que ganó la prueba. Me alegra ver que sobreviviste a tus heridas. La gran matriarca Tirsa dijo que sabrías ir a Meridian. ¿La capital del solminio Carja? ¿Buscas el exilio? No, a un traidor llamado Olin. Las matriarcas me nombraron buscadora para cazarlo. Entonces ve al norte a Corona de Madre. Si llegas, habla con Marea, te señalará el camino. ¿Si llego? El camino es peligroso. Desde la masacre de la partida de guerra, casi no hay fronteras al no haber patrullas. Y sin una cacique que nos dirija. ¿No es el trabajo de Resh? Más que nada porque Sona desapareció. Iría a buscarla yo mismo. Pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida. Y eso hago. ¿La cacique Sona ha desaparecido? Aun después de la masacre de la partida, ella no cesó la persecución. Pidió voluntarios y se fueron tras los asesinos. ¿No te presentaste? Pues claro que sí. Pero Sona me lo prohibió. Me ordenó volver al abrazo para atender a los heridos. Proteger esta puerta y el abrazo de paso con mi vida. Eso fue hace días. Desde entonces no sabemos nada de ella. Entonces no hay forma de saber si sigue viva. Si alguien puede sobrevivir ahí fuera, es ella. La valía de Sona es legendaria. Una lanza inquebrantable con la que medirnos. Parece una persona incomparable. Oh, no te haces una idea. Es mi madre. Dijiste que el camino es peligroso. ¿Qué peligros hay? Demasiados para nombrarlos. Los asesinos siguen sueltos y han propagado una corrupción que además hace enloquecer a las máquinas. Sí, ya lo he visto. Y bandidos, asesinos que cruzan la frontera para atacarnos. Hay un campamento, río arriba, en las ruinas de metal. Creo que tendré que hacer más flechas. Debería marcharme ya. Aloy, antes de partir hacia Corona de Madre y lo que haya más allá, ¿podrías por un casual buscar a Sona? La tribu necesita su liderazgo. Iría a buscarla yo si no fuera porque me mandó defender esta puerta a cualquier precio. ¿Dónde buscó primero? La partida fue masacrada, en una zona boscosa frente a Seth del Diablo, a este lado del río. Podría seguir su rastro allí. Fui a buscar a los asesinos de la prueba. Mataron a nuestros seres queridos e intentaron liquidarte. Lo sé, Barl. Veré qué puedo hacer. Que la diosa te proteja. La lluvia no es tan mala. Mi vida la he pasado en el abrazo. El mundo se ha hecho más grande y más peligroso. ¿Te encuentras bien, cazador? ¿Te hirieron cuando emboscaron a la partida? No exactamente. No soy cazador, ni valiente, ni nada en realidad. No deberías ni hablarme. Pues seas quien seas, estás herido. ¿Qué ha pasado? Me llamo Krell. Se me ocurrió hacer las pruebas en los terrenos de caza de la cuesta. Quería pulir mis habilidades. Pero no salió muy bien. ¿Por qué dijiste que no eras nada y que no debo hablarte? Robé un arco, ¿vale? Y me expulsaron. Fue antes de la prueba. Ahora ni siquiera puedo luchar por mi tribu cuando me necesita. Debo sobrevivir en el exterior solo. Por eso quería entrenar. La verdad, me alegro de que el guardián me hablara. Creo que es un exiliado o algo así. No le importaban las leyes de las matriarcas. Las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad? ¿Puedo hacer algo para ayudarte? No. Estaré bien. Mi padre siempre decía que la madre tenía un plan para mí. Aunque luego un golpeador lo arrolló. Tengo que irme, Krell. Vale. Ten cuidado, sobre todo si vas al norte. Y prueba con los terrenos de caza si quieres entrenar. He hablado con Krell. Me dijo que esto es un terreno de caza para probar a la gente. Pobre Krell. No es el mejor cazador, pero siempre con la cabeza alta. Llevas la marca de buscadora. Las conocía, pero no había visto ninguna. ¿Tienes permiso de las matriarcas para entrar y salir de las tierras sagradas a tu antojo? Sí, pero habría ido con o sin su permiso. ¿Ah, sí? Quizá podamos hablar sin tapujos. La verdad es que suelo tratar con los Carja. Represento a la logia de cazadores en Meridian. Ponemos a prueba a los jóvenes cazadores en sitios así. Quizás seas la clase de persona que buscamos. ¿Por qué no te sometes a las pruebas si lo vemos? Por dejarlo claro, te agradecería que nuestra conversación fuera confidencial, sobre todo en lo de las matriarcas. ¿Logia de cazadores? Un grupo de cazadores que compiten por acabar con las máquinas más poderosas. Lo dirigen los Carja en Meridian. Puedes verla personalmente si ganas 3 medios soles en los terrenos de caza. Pero un aviso, los Nora no les caen bien. Háblame de las pruebas. La logia de cazadores ofrece pruebas en varios terrenos de caza. Y en todas ellas los cazadores pueden medir su valía. ¿Qué ganaré si las completo? El orgullo de tu logro. Y algunas marcas, dependiendo de cómo lo hagas. Aquí ofrecemos pruebas de herramientas. ¿Qué herramientas? La caza no consiste solo en usar el arco. Debes aprovechar todo lo que haya a tu disposición, incluido el entorno. Lo verás cuando empieces con las pruebas. Elige. Vamos, ¿qué prueba te interesa? Te lo explicaré todo. Demuestra tu habilidad con el arco y las flechas disparando al lomo de los pastadores lo más rápido posible. Esa me gusta. Baja por una cuerda y te cronometraré. aquí vienen. Me vendrá bien. Lo lograste. Seguro que quieres tu medio sol. Tengo que irme. Estaré aquí si decides volver.